Hola y bienvenidos de nuevo. Hello and welcome back. ¿Saben qué día es hoy? Do you know what today is? Today is... Hoy es... Vamos a empezar con los días de la semana. We are going to begin with the days of the week. The first day, el primer día de la semana, is lunes. Monday. Lunes, Monday. The second day, el segundo día de la semana, Tuesday, el tercer día de la semana, the third day of the week. Wednesday, la de... Wednesday. La D es muda. Se pronuncia Wednesday. Jueves. Thursday. Viernes. Friday, sábado, Saturday y domingo, Sunday. Okay, one more time, una vez más. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Estos son los días, the days. Después de escribir el día de la semana, es necesario escribir el mes. Vamos a utilizar November. Okay. Primero va una coma. First, we need to write a comma. Después el mes. And then the month, November. Después va el número, the number. And the number must be ordinal. El número debe ser ordinal. Monday, comma, November, 16th. Comma. Después de la coma se agrega el año, que se puede decir 2020 or 2020. Okay, así que si les preguntan what is today o what is today's date, podemos decir today is Monday, November 16th, 2020, or today is Monday,
November 16th, 2020. Esta es la forma correcta de escribir la fecha en inglés. Day, día, mes, month, ordinal number, número ordinal, y el año, and the year. La forma corta de escribir la fecha en inglés, the short way of writing the date in English, would be like this. Primero va el mes. El mes de noviembre es el mes número 11. November is the 11th month. So today is November 16th. 2020. En inglés va primero el mes, el día y después el año. Así que cambia estos dos números al español. First is the month. Ponemos una rayita. The day, el día. Otra rayita para separarla del año. Ahora ustedes pueden completar escribiendo la fecha del martes siguiendo esta fórmula. You guys can complete writing Tuesday's date following this form, que es la forma larga o la forma corta. ¿Y cómo es que preguntamos la fecha? How do we ask for the date? Preguntamos así. What is today's date? Or what day is today? Y seguiría la respuesta con la fecha. Recuerden, puede ser de la forma corta o de la forma larga. Y hablando de fechas, talking about dates, podemos mencionar los días festivos. We can mention holidays. Los días festivos en inglés se llaman holidays. Voy a mencionar algunos holidays más comunes. I am going to mention some of the most common holidays. For example, por ejemplo, Navidad. Christmas. Año Nuevo. New Year, el día de San Valentín. Valentine's Day, el día de las madres. Mother's Day, el día del padre.
Father's Day. La pronunciación, una vez más, Christmas Day. La pronunciación, una vez más, Christmas, New Year, Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day. Very good. Muy bien. Tenemos aquí ejemplos sobre lo que se llaman possessive nouns. Lo voy a escribir. Possessive nouns are, los possessive nouns son apostrophe s, and apostrophe s. Possessive nouns are used to demonstrate possession. Los possessive nouns se utilizan para demostrar posesión, algo que le pertenece a alguien o a algo más. Por ejemplo, la fecha de hoy, today's date. La fecha le pertenece al día de hoy, por eso aquí está el apostrophe s. Aquí es el día de San Valentín. Por lo tanto, se requiere el possessive noun Valentine's Day. El día de las madres. El día le pertenece. Se requiere el possessive noun Valentine's Day. El día de las madres. El día le pertenece a las mamás. El día del padre o el día de los padres. El día le pertenece a los padres. Por eso el possessive s. ¿Ok? Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day o today's date es conocido como possessive noun. Por ejemplo, si quiero mencionar mi cumpleaños, como ese día me pertenece a mí, if I want to mention my birth date and say that day belongs to me, I would write, escribiría, Jocelyn's birthday, el cumpleaños de Jocelyn, Jocelyn's here, birthday. Y aquí sería el possessive noun en singular. Todos estos en singular porque estamos hablando de una sola cosa. O, en este caso, de una sola persona. Ahora combinemos lo que ya hemos visto junto con el possessive noun. Por ejemplo, una cosa que vimos la clase pasada es sobre cosas favoritas. Let's combine what we have seen with the possessive noun or the possessive s. Por ejemplo, Jocelyn's favorite holiday is Christmas. Okay, ahora en vez de decir my favorite holiday is Christmas,
Voy a hablar de mí como tercera persona y decir, Jocelyn's favorite holiday is Christmas. Holiday, singular, holiday singular. Holidays es plural. Pero como solamente estoy hablando del mío, mi día festivo favorito, Jocelyn's, por eso holiday se queda en singular, porque solamente estoy mencionando uno. Jocelyn's favorite holiday is Christmas. Oh, my favorite holiday is Christmas. Primer persona, tercer persona. Esta primera respuesta podría estar acompañada de la pregunta, ¿cuál es el día festivo favorito de Jocelyn? What is Jocelyn's favorite holiday? Y ya contestaríamos, Jocelyn's favorite holiday is Christmas. Y esta respuesta puede ser acompañada de la pregunta, What is your favorite holiday? ¿Cuál es tu día festivo favorito? Y ya contestaría, My favorite holiday is Christmas. Aquí no hay ningún possessive noun, solamente aquí. Possessive noun, recuerden, es solamente apostrophe S. Veamos más vocabulario para así poder crear más ejemplos con el possessive S. Let's create more examples with the possessive S by looking at more vocabulary. El vocabulario que veremos será sobre la familia, o en inglés, family. En nuestra familia puede que tengamos un hermano, brother, hermana, sister, mamá, mother o mom, papá, father o dad, abuela, puede ser grandmother, o grandma, abuelo, grandfather, o grandpa, tío, uncle, tía, aunt, hijo, son, hija, daughter, primo o prima, cousin,
esposa, wife, esposo, husband, cuñada, por ejemplo, sería sister-in-law, cuñado. Brother-in-law, suegra. Mother-in-law, suegro. Father-in-law. Ahora sí, pongamos en práctica el vocabulario de la familia con el possessive noun or possessive s. Now let's put into practice the family vocabulary with possessive nouns or possessive s. For example, por ejemplo, my brothers name is Michael. El nombre de mi hermano es Michael. El nombre le pertenece a mi hermano y por eso tenemos aquí circulado el possessive s. The name belongs to my brother, which is why we circled the possessive s. This is singular. Recuerden, esto es singular. Estoy hablando únicamente de uno de mis hermanos. I am talking about only one of my brothers. Which brother? ¿Qué hermano? Michael. Okay? Now another example. Ahora otro ejemplo. My sister my sister-in-law's name is Delilah. My sister-in-law's name is Delilah. El nombre de mi cuñada es Delilah. Ambos ejemplos nos hablan sobre singular
Possessive nouns. Singular, one brother, one sister. Singular possessive nouns. Ahora hay que ver dos ejemplos plurales. Now let's see two plural possessive noun examples. Example number one. Ejemplo número uno. My parents' names are Esteban and Ana. Aquí podemos observar que ahora el possessive S o el apostrophe viene después de la S. ¿Por qué? Porque ahora la oración se convirtió en plural. La palabra parents significa padres, refiriéndose a mamá y papá. The word parents refers to mother and father. En este caso, parents queriendo decir papás y names queriendo decir nombres, la oración en español diría: los nombres de mis papás son Esteban y Ana. So this is a plural sentence. Esta es una oración plural. En el ejemplo número 2, en example number 2, empezamos con my cousins. Recuerden que la palabra cousin singular puede hacer referencia tanto a primo como a prima. Cousins puede ser primos o primas. Remember that cousins can be for both female or male. Vamos a completar la oración. My cousins names are Beatrice and Saul. My cousins' names are Beatrice and Saul. ¿Qué nos hace falta aquí? Muy bien. El apóstrofe. Y va después de la S. We were missing the apostrophe, and it goes after S. ¿Por qué? Why? Porque es plural, muy bien. Porque es plural, muy bien. Very good. Because it is plural. So these two examples, estos dos ejemplos, serían, would be, plural possessive nouns. ¿Qué es algo que nos ayuda también a identificar entre lo singular y lo plural? What is something else that helps us identify between singular and plural? Is, apostrophe S, is, apostrophe S, is, singular. S apostrophe R
S apostrophe R plural. Cuando hablamos de algo singular, utilizamos is. Cuando hablamos de algo en plural, utilizamos are. Muy bien, pues eso es todo para la clase de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Gracias por su preferencia. Well, this is it for today's class. We will see you next class. Thank you for your preference. Bye-bye.